12 años, quien se encuentra aprehendido por la policía, esto denunciado por amenazar a su madre con un arma blanca cuando su progenitora se negó a entregarle 400 bolivianos. La madre manifestó a los investigadores que en anteriores ocasiones el adolescente mostró un comportamiento agresivo y que incluso ingresó a robar a una panadería. Sin embargo, nunca imaginó que su hijo de 14 años utilizara cuchillos para amenazarla. Personal de la FELCB atendió un caso reportado como violencia familiar doméstica, en donde el agresor en este caso es un menor de 14 años. La mamá es la víctima, y todo a raíz de no quererle entregar un regalo que le habrían dado cuando cumplió años la anterior semana. El motivo fue de que, bueno, el regalo era 400 bolivianos, la madre lo tenía guardada y no le había querido entregar, motivo por el cual el menor habría sacado dos cuchillos de cocina de carnicería y habría amenazado a la madre con quitarle la vida si no le entregaba el dinero. El adolescente de 14 años fue denunciado por la presunta comisión del delito de violencia familiar y doméstica. Su madre aseguró que en audiencia solicitará al juez que su hijo sea asistido por psicólogos. Es evidente el caso, ¿no? Puesto de que 14 años ya implica a una persona con ese comportamiento, es un riesgo inclusive. Motivo por el cual se ha recepcionado la denuncia y el juez del menor tomará las medidas correspondientes. Si en su caso decide cautelarlo, va a ser puesto en un hogar de menores. Las autoridades policiales pusieron en conocimiento de este caso a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que ellos intervengan y den las medidas de protección al menor.